El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación. Y les dijo: suponed que alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la noche y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde: no me molestes, la puerta está ya cerrada. Mis niños y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo os digo, a vosotros, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? Palabra del Señor. Hoy el sermón va a tratar del Padre Nuestro, pero va a tratar del Padre Nuestro en fijándonos en las palabras. Vamos a fijarnos en cuál debió ser la versión más fiel a lo que dijo Jesús. En el sermón lo voy a ir explicando, pero ya desde el principio, según mi entender, la versión más fiel a las palabras de Jesús es las que vais a oír. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, también sobre la tierra. El pan nuestro, el de cada día, concédenoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos conduzcas a la tentación, sino líbranos del malo. Amén. ¿Por qué he dicho que esta es la traducción más cercana a lo que pienso que debieron ser las palabras de Jesús? Pues veréis, hay 2 versiones en los Evangelios, la de Mateo, capítulo 6, y la de Lucas, capítulo 11. Y aunque fueron escritas
en comunidades distintas, muy lejanas, es curioso cómo transmitieron con toda fidelidad las palabras de Jesús. Porque Jesús hablaba con sus apóstoles y con los discípulos en general en arameo. Cada vez que aparece una cita literal de las palabras de Jesús o una palabra, siempre es en arameo, no en hebreo. Y efectivamente sabemos por los historiadores que no se hablaba hebreo en Israel en esa época, salvo tal vez algunas pequeñas comarcas en Judea. Entonces, lo que tenemos, porque así lo ha querido Dios, es el texto sagrado de los evangelios. El texto sagrado de los evangelios es el que Dios ha querido que tengamos. Si ahora apareciera un papiro con las palabras en arameo de Jesús al recitar el Padre Nuestro, eso no sería palabra de Dios. La palabra de Dios es las Escrituras. Cualquier cosa que aparezca tendrá un interés histórico, un interés teológico, pero Dios, que tiene todo el poder, nos dijo: este es el texto sagrado, esta es mi palabra, la que hay en las Sagradas Escrituras. Y claramente, si vemos las dos versiones, llama la atención que prácticamente son iguales. Las pequeñas diferencias que hay no son contradicciones. A veces una palabra más amplia en la otra versión es más específica. Vamos a leer cómo sería la versión más literal, aunque sonara mal. Padre nuestro que en los cielos. Al hablar en nuestra lengua tenemos que poner estás. Pero el texto original dice Padre nuestro que en los cielos. En hebreo es así. Se dice yo, José. Significa yo soy José. Santificado tu nombre. De nuevo, el verbo ser hay que ponerlo. Todo esto demuestra el sustrato semítico que había detrás del texto griego. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, también sobre la tierra. Si os fijáis, la versión que tenemos nosotros es prácticamente igual. Pero si vemos palabra por palabra en griego, es como en el cielo, también sobre la tierra. Sea hecha tu voluntad, también, tan rápidamente, tan de corazón, tan perfectamente como lo hacen los ángeles, los santos. Así queremos que se haga en la tierra. Y ahora viene el primer punto delicado. El pan nuestro, literalmente dice, el pan de nosotros, el de cada día, concédenoslo hoy. Esta línea del Padre Nuestro ha dado lugar a artículos y artículos y artículos. ¿Por qué? Porque Jesús, al hablar en arameo, usó una palabra que significaba de cada día, pero también debía significar algo sobrenatural, algo más allá de la naturaleza. ¿Por qué sabemos que él debió usar una palabra que significaba las dos cosas? Porque los evangelistas, los dos, Mateo y Lucas, con la ayuda de los apóstoles que estaban junto a ellos y de la comunidad, forjaron una palabra nueva para que no se perdiera ningún matiz de lo que ellos habían escuchado de Jesús. Y la palabra que forjaron, que es nueva, es
Bueno, epios, lo voy a leer para no liarme, epiusion, epiusion. Esta palabra tenía que significar de cada día, que así es como se ha traducido de inmediato en las comunidades cuando hablaban latín, y de hecho muy pronto fue traducido así, ya Tertuliano, que vivió a finales del siglo II, su versión del Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día. San Jerónimo, cuando lo va a traducir en el siglo V, lo mismo, el pan nuestro de cada día. No hay ninguna duda. Ellos lo tradujeron así, pues significaba eso. Pero ahí hay un misterio, porque la palabra que usan para decir de cada día, epiusion, epiusion, en realidad, si la cogemos etimológicamente, significa lo que es sobre el ser. Algunos lo han traducido sobre la esencia, sobre la sustancia. Pero en realidad, más bien sería sobre lo que está sobre el ser, el pan que está sobre el ser. Es un misterio lo que quisieron que no se perdiera en la traducción. Si ellos hubieran usado otra palabra, y la sabía, para decir de cada día, pues entonces hubiéramos perdido ese detalle de las palabras de Jesús. Lo hubiéramos perdido totalmente. Pero ellos oraron, ellos lo consultaron entre todos. Y al final dijeron, ¿por qué no ponemos esta palabra? A lo mejor no fue una idea de Lucas o de Mateo. A lo mejor fue un señor que estaba allí o una viejecita que dijo, ¿y por qué no traducimos esto? Ah, sí, 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 sí. Nosotros que escuchamos a Jesús, eso sería la traducción literal, literal, literal. El pan sobre el ser. El pan que está por encima del ser, de lo que es. Pero escogieron una palabra griega que significaba también de cada día. El pan nuestro, el de cada día. El texto sagrado tiene un artículo. Nosotros decimos el pan nuestro de cada día, pero en realidad es el pan nuestro, coma, el de cada día, que ahora que he explicado esto es el pan nuestro, el pan que está sobre el ser, concédenoslo hoy. Así quedaría este complicado versículo. Continúa, y perdónanos. Aunque el texto literalmente dice, y perdona a nosotros, las deudas de nosotros. En Lucas se dice pecados, pero estas deudas, aunque tienen el sentido de pecado, la palabra pecado es más amplia, la palabra deuda es más específica. Así que Jesús debió usar en arameo la palabra deuda, que se ha conservado tanto en Mateo como en en la segunda parte de Lucas al hablar lo que nos deben. Y perdónanos las deudas de nosotros, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En Lucas se dice, para que veáis qué pequeña es la diferencia, dice, como porque nosotros perdonamos a todo endeudado a nosotros. Con lo cual, aunque Lucas usa la palabra pecados, perdona nuestros pecados, en realidad debió Jesús usar deuda. Porque aunque en Lucas se pierde ese matiz, sin embargo después dice, porque nosotros perdonamos a todo endeudado a nosotros. Si estamos aquí mirando cada palabra de Jesús, es porque después
las palabras de nuestro maestro las tenemos que meditar toda la vida, toda la vida. Y cada palabra es sagrada. Hago un inciso. Yo cuando rezo el Padre Nuestro, rezo el Padre Nuestro aprobado por la Conferencia Episcopal. Cuando rezo el Padre Nuestro, rezo lo que los obispos han dicho, pues esta es la fórmula de oración. Pero cuando medito el Padre Nuestro, medito el texto sagrado del Evangelio. No me lo sé de memoria, lo cojo y lo medito. Porque hay matices, pequeños detalles, que si no se pueden escapar en la otra oración, que a veces se coge la otra para que sea más fácil de entender. Una cosa es la oración vocal y otra cosa es la meditación de las palabras de Jesús. Nosotros, como discípulos que somos, tenemos ansia de conocer con toda exactitud qué dijo Jesús exactamente, qué matiz puede tener cada palabra. Nos importa la fidelidad a lo que dijo Jesús. Y de ahí la extrema importancia de un traductor. ¿Cómo tiene que tomarse tan en serio su trabajo? Porque estamos hablando de lo que dijo Jesús, las palabras que quiso que repitiéramos. Toda fidelidad es poca. Los hebreos, cuando ellos copian en esos preciosos rollos, lo siguen haciendo hoy día, en columnas, a mano, las escrituras, después al margen, al acabar cada capítulo, ponen 87 as, 28 bes, 48 ces, unas cuantas, no todas, 6, 7, unas pocas, para que nunca jamás pueda haber un error. Si cambias una sola palabra, ya no te sale igual la numeración. Eso es fidelidad. Y además ellos, cuando copian los textos sagrados, el que está encargado de copiarlos, pues se encarga de que los materiales sean los adecuados. La tinta, el pergamino. Hay que orar antes de ponerse a copiarlo. Hay que copiar en espíritu de adoración. La obra tiene que estar perfecta. Ese es el espíritu, para el Antiguo y para el Nuevo Testamento, para los judíos y para los cristianos. Entonces, decíamos, y perdona las deudas de nosotros, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lucas, como porque nosotros perdonamos a todo endeudado a nosotros. He dicho porque, porque está allí. Como porque nosotros perdonamos. Añade las dos cosas. ¿Cómo? Y por qué. Perdónanos por esto. Y perdónanos como nosotros perdonamos. Las dos cosas. Este pequeño matiz se pierde en la versión de Mateo. Y de hecho, no la he dicho en la versión española porque suena muy mal. Ya he dicho que primero iba a decir cuál creo que es la traducción más fiel y ya después, ahora iba a ir, por mal que quedara, la más palabra por palabra, pero a veces suena mal. Perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos. Y perdónanos porque perdonamos. Las dos cosas. Primero, podemos apelar a su perdón, Señor, porque tú nos has dicho que si somos misericordiosos, tú serás misericordioso con nosotros. Pero después incluso el cómo. Mi perdón es total, es rápido, es alegre. ¿Cómo? Perdónanos como nosotros perdonamos. Muchas veces no me apetece nada perdonar a alguien. Pero digo, Señor, ¿por qué?
perdóname porque perdono, porque tú dijiste que si yo perdonaba, tú me ibas a perdonar. Y eso lo dijo Jesús. Y me tomo en serio las palabras de Jesús. Pero después está el otro matiz. ¿Cómo? ¿Se puede perdonar mejor o peor? No solo perdonar o no perdonar. Se puede perdonar un poco mal. Bien. Y ahora viene, y no nos conduzcas hacia dentro de la tentación, sino líbranos del malo. Este líbranos del malo se puede traducir también por mal. La palabra griega significa las dos cosas, exactamente las dos cosas, malo, por lo tanto el maligno, o mal. Yo durante años me había inclinado más por decir líbranos del mal. Lo que pasa es que, como antes dice, no nos conduzcas hacia dentro de la tentación, al hablar de la tentación parece más lógico que el sentido sea que nos libre del maligno. Pero, como veis, aquí de nuevo hay una bifurcación y las dos cosas son posibles. Hace años lo tradujeron por mal porque dijeron, bueno, lo más general incluye lo más particular. Si pedimos que nos libre del mal, también le estamos pidiendo que nos libre del malo, del maligno. Pero, al decir no nos conduzcas hacia dentro de la tentación más bien es lógico entenderla en esa mentalidad semítica como que lo siguiente es, por lo tanto, el malo. No nos conduzcas hacia dentro de la tentación. Es hacia, pero un hacia hacia dentro. Fijaos, Dios no tienta, lo dice el apóstol Santiago. Dios no tienta. Sin embargo, aquí Jesús dice esto. Aquí sí que no hay dudas acerca de la traducción. Jesús dijo en arameo, y no nos conduzcas hacia dentro de la tentación. ¿Por qué dijo eso? Pues porque quería, con esa mentalidad semítica, que la podemos ver clarísimamente cuando describe Moisés y el faraón, cómo se endurece el corazón, y tantos pasajes, lo que está diciendo en el fondo es, el Señor nunca va a hacer el mal, pero el Señor nos puede evitar la tentación. Luego, si no nos la evita, debemos ver en ello una permisión de Dios. Eso es muy profundo. San Pablo va a profundizar en la carta a los romanos acerca de esto, teniendo en cuenta que todas sus cartas, en el fondo, es una explicación tantas veces acerca de esta enseñanza de Jesús. Dios no hace el mal, pero permite la tentación. ¿Y por qué? Porque si no fuera así, si la vida no fuera una prueba, lo mejor era que nada más ser creados todos al cielo. Pero porque en la tentación y en el sufrimiento y en el trabajo y en la paciencia se forja el alma, es por lo que nos da un tiempo de vida sobre la tierra. Por lo tanto, este versículo es muy profundo. Yo diría que, así como el otro, el del epiusion, es el más complejo, esta es la parte más profunda de toda la enseñanza de Jesús, del Padre Nuestro. Me voy a detener aquí para no abusar de vuestra paciencia con el tiempo. Mañana vamos a profundizar más acerca del Padre Nuestro, pero hoy ya lo hemos recorrido. ¿Y con qué quiero concluir? Cuando uno va a las palabras exactísimas, uno ve ese sabor semítico, ese sabor que recuerda tantos versículos. Cuando uno lo escucha en latín, etc., la fidelidad con que lo hizo San Jerónimo. ¡Qué bien lo hizo! Y es que
No simplemente tenemos que escuchar a Jesús, tenemos que desear que no se pierda ni una gota de su enseñanza. Lo mismo que el sacerdote sobre el altar, que no se pierda ni un trocito del pan, pues lo mismo con su palabra. Ah, mira, aquí hay un matiz, aquí hay un detalle. En el fondo es recuperar el espíritu bueno de los escribas. Hubo malos escribas alrededor de Jesús, pero tenemos que ser buenos escribas. Tenemos que querer que no se pierda ni una letra de la palabra sagrada. Nada más, que todos nosotros, cuando recemos el Padre Nuestro, lo repito, yo rezo la versión habitual, la aprobada por la Conferencia Episcopal, la recemos con la sencillez de los niños, pero sabiendo que vale la pena sentarse delante del sagrario y meditar línea a línea, palabra a palabra, porque es un filón, un inmenso sermón, toda la riqueza de lo que hay dentro de esa oración.